competencia intelectualmente y moralmente para resolver este proceso. Mire usted, los asesinos y sus abogados son los que cuestionan la imparcialidad del sistema. Vea eso. El caso que pasó, debe ser pasó en la decisión. ¿Cuál fue la decisión? Está, la jueza está tomando su tiempo para deliberar el pedimento. Abogado, ¿qué le parece el pedimento que ha hecho la defensa? Es una chicana jurídica, es una suciedad jurídica, para llamarlo más claramente. Porque es decirle a la jurisdicción completa de San Francisco de Macorís que no tiene competencias intelectuales y morales para llevar un procedimiento como este. Según los abogados de los imputados, esta jurisdicción está parcializada a favor del Ministerio Público y a favor de nosotros, los abogados de la víctima de la agresión. Gracias.